Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Qué gusto acompañarnos en este ejercicio de comunicación. Bienvenidos a Canal de Medios en esta tarde, cuando son las 5:02 p.m. y estamos ya transmitiendo en vivo desde las instalaciones de este grupo de periodistas, y nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy en esta tarde iniciamos a las 5, ya que tenemos una interesante plática, una mesa de, sobre todo de opiniones. Hoy un día muy movido en la parte política. Yo les digo que, bueno, ya tenemos dos candidatos, aunque uno le falta registrarse, pero oficialmente es López Obrador y nuestro amigo Emil del PRI. Así es de que pareciera que todos estamos ya listos para arrancar. Muchos pondrán su carta a Santa Claus, a los Reyes Magos, en diciembre, para que se les haga. Muchos no tendrán posadas o harán posadas para invitar a sus amigos. Pero bueno, las 5:03 p.m. voy a presentar quienes nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Ernesto Gutiérrez, fundador de Morena, asesor de la acción parlamentaria de Morena. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, buenas tardes. Oye, Ernesto, pues un día muy movido, pareciera que todo lo tenía ya listo. Sí, hoy el PRI da a conocer con quién va a ir a la contienda electoral 2018. Bueno, hay que esperar también el registro oficial. Yo sé que también hay inconformidad dentro del PRI, y pues más que una propuesta de unidad, pues es un dedazo de los pinos, ¿no? Así lo consideras. Así lo considero. Bien, también está con nosotros Isaac López, también fundador de Morena. Bienvenido, Isaac. Buenas tardes. Pues bueno, como ya lo comentaba antes de este programa, pues ya prácticamente todos los partidos ya van encaminando hacia el proceso de 2018. Solo falta que el frente, o como se llame, decide. Pero bueno, yo... Hablas de PRD, PAN, ¿sí? Movimiento Ciudadano, ¿no? Que decide. Yo creo que tienen serios problemas, no sé qué vaya a pasar ahí. Pero bueno, nosotros seguimos en la ruta como Morena, consolidando el camino hacia el 2018. Bien, son las 5:04, gracias a los que ya nos están saludando, que nos están compartiendo. Gracias, es muy amable. Les recuerdo que este es un ejercicio de comunicación. Ay, y para pasar esta parte de la política un poco más adelante, pero yo quiero preguntarles a ustedes, yo estuve por ahí viendo, trabajando unas mesas sobre defender el agua, cuidar el agua, todo un proceso que a veces pareciera burla, pagamos tan poco, pagamos más por una cerveza que por un litro de agua. Sí, efectivamente estos argumentos son los que están queriendo venderle a la ciudadanía, de que a veces se paga más por un refresco, por una cerveza, o se paga más por un plan tarifario de telefonía, y se paga muy barata el agua, ¿no? Sin embargo, se olvidan que hay mucha población que no tiene acceso ni siquiera a los refrescos, a los teléfonos celulares, pero sí necesitan el agua para vivir. El agua es un derecho humano y tenemos que defenderlo con todo lo que nuestra capacidad de movilización y legal jurídica nos permita como Morena. Oiga, ustedes no están trabajando apenas, llevan ya rato trabajando en estas propuestas, pero parece que la gente no le importa, o sea, se va y pasa y sobre el puente tira las bolsas sobre el río, los mantos freáticos pues están siendo saqueados también por la arena, hay muchos intereses que se mueven a este alrededor. Sí, claro, es falta concientizar también a la ciudadanía. El agua, cada vez tenemos agua limpia y cada vez está más contaminada. Entonces, pues tenemos que tener una gran campaña también de concientización a la ciudadanía de cuidar el agua. Isaac, el trabajo que hacen ustedes con el ciudadano, veo que caminan mucho. O sea, son gente que gasta zapatos. Pues mira, Morena prácticamente se ha construido de esa manera, ¿no? Desde los inicios, después de la elección presidencial del 2012, Andrés Manuel nos convoca a una asamblea nacional y se decide que Morena se convirtiera en partido político, que iniciara, mejor dicho, los trámites para convertirse en un partido político nacional.
Morena pues ya venía a su camino desde el 2010 como organización social, 2011 se constituye como asociación civil, y bueno, con ese esquema participamos en el proceso electoral del 2012. En lo personal, y muchos compañeros, pues nunca nos afiliamos ni al PRD ni a otro partido. Nuestra primera militancia fue con Morena, y pues desde el inicio siempre ha sido el trabajo de casa por casa, de convencer a la gente de cara a cara, porque hay mucha desinformación. Sí. La información no le llega a la gente, y como comentabas también, a veces la gente no le interesa los temas políticos, ¿no? No le interesa los temas políticos, prefiere otro tipo de cosas, y pues ahí es donde uno tiene que platicar, informar, y Morena se ha constituido de esa manera. Y hoy en día pues ya es una realidad, tenemos ya muy poco tiempo para enfrentar la gran batalla del 2018. ¿Sí consideras que es la gran batalla, la decisiva de alguna manera? Hablemos de Obrador. Yo creo que sí, yo creo que es la última jugada de Andrés Manuel, yo lo considero así, inclusive él también lo ha dicho. Lo ha manifestado. Lo ha dicho públicamente, ¿no? De manera sarcástica, ha dicho, si no llego a la presidencia, pues me voy a mi rancho, ¿no? Que está en Chiapas. La chingada. Que se llama La Chingada. Entonces, yo creo que Andrés Manuel ha sido un hombre que ha luchado muchos años. Podemos hacer algunas críticas quizás, pero yo creo que es el dirigente más importante en este tiempo y que ha enfrentado de frente al régimen que ha controlado el país, ¿no? Oye, hablamos de Morena. Morena ha aumentado, ha destacado en Oaxaca, ya hablan en el ámbito local. ¿A qué se considera, ustedes piensan, este aumento de las últimas votaciones? Bueno, se subió de lugares, no a una segunda fuerza estatal, ante un partido como el PRI. ¿A qué se debe? Se han hecho trabajo, Obrador ha sido muy golpeado también, ¿no? Muy cuestionado, pero sin embargo ahí está el resultado. Pues yo creo que Morena ha estado en la simpatía de la ciudadanía porque ha actuado en congruencia con lo que se han venido manejando en la aclaración de principios del partido, y los saqueos y todo lo que ha salido a la luz pública del partido en gobierno, del PRI, las reformas estructurales que han golpeado mucho a la ciudadanía. Hoy pues tenemos la gasolina mucho más cara, el gas LP, que pues afecta a todas las familias, ¿no? Entonces todo eso también la gente ha estado tomando conciencia. Creo que esta contienda electoral que estamos próximos, va a la ciudadanía a salir a decidir el rumbo del país, y esperemos que todo lo que han estado sufriendo, todo lo que ha estado haciendo mal el gobierno en turno, pues se vea también castigado por la ciudadanía. Oye, yo tengo entendido que también en Morena hay divisiones, ¿no? Unos se van con Jaro, otros se van con... ¿Esto también les afecta o cómo lo están de alguna manera abordando? No, es parte de la democracia. O sea, si fuéramos un partido que tuviéramos una sola opinión, pues la verdad... Caerían en lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es bueno el debate con altura, es bueno debatir ideas, porque eso nos va marcando los mejores rumbos, tomar las mejores decisiones como partido. Es parte de un ejercicio democrático en Morena. ¿Cómo vemos aquí los personajes que pueden contender ahora estas elecciones? O sea, ¿hay gente que tiene ese arrastre, que tiene esa presencia? Yo considero que sí. O sea, lo que nosotros le apostamos, pero en el caso de nosotros, unos compañeros del partido que hemos iniciado, en lo personal, pues yo no busco algún cargo de elección popular, pero estamos en la mejor disposición de impulsar a hombres y mujeres que nos representan con dignidad y que aporten a este proyecto. O sea, porque hemos estado acostumbrados, y es algo que yo no comparto. 2006, ¿cuántos llegaron por el fenómeno que se dio, por el arrastre que traía Andrés Manuel? Traía un apoyo muy fuerte de la sociedad civil en 2006. Y pues llegando, terminan votando por el aumento de impuestos, ¿no? Se inclinan hacia el régimen. 2012 pasó lo mismo, ¿no?
hemos hecho diputados federales, senadores, que terminan votando por las reformas estructurales. Yo creo que en esta ocasión no vamos a permitir ese tipo de cosas. Por eso le vamos a apostar a gente que realmente pueda representar en el Congreso de la Unión los principios del partido y más allá del partido, que pueda representar a la ciudadanía sin que traicione a la ciudadanía en el, en sí, el Congreso. Porque ya lo comentábamos, en enero de este año sufrimos pues una traición de los que nos representan en el Congreso de la Unión. El aumento de la gasolina afectó, nos está afectando bastante y desgraciadamente afecta a la gente que menos tiene. No queremos que pase eso, queremos que en este proceso de 2018 nos representen hombres y mujeres que ayudan a Andrés Manuel. Oye, ¿y tienen los cuadros, Morena, aquí ese tipo de hombres y mujeres? Ah, por supuesto, por supuesto. Quizás no son famosos, quizás no han participado en otras elecciones, pero son gente de probada honestidad, gente que de alguna manera tiene la formación académica que se requiere, ¿no? Solo hay que apoyarlos, hay que acompañarlos. La estrategia de Morena ha sido de casa por casa, caminar casa por casa, porque consideramos que no hay que hacer la política como se ha hecho, o sea, con espectaculares, propaganda que afecta, que la ciudadanía se llega a hartar, ¿no? Está cansada de tantos toneladas de plástico, cuántas toneladas de papel, o sea, no tiempos oficiales que también se tienen. Digo, entonces yo creo que sí hay hay que hacer política de manera diferente. Yo lo digo por la experiencia que he visto. Yo conozco a muchos compañeros que han logrado llegar a un cargo de elección popular en elecciones intermedias, porque viene la más importante de 2018, donde Andrés Manuel va a estar en la boleta, pero que han demostrado que sin Andrés Manuel en la boleta han ganado, ¿no? La experiencia está en el caso de la Ciudad de México. Hay un diputado local que nos apoyó en la elección del 2016, nos comentaba su experiencia. Él recorrió 3 veces su distrito local, ¿no? Sí. La primera vez nadie lo conocía. Lo que hacía era juntar firmas para solicitar la consulta popular sobre la reforma energética. En el 2014 estoy hablando, ni siquiera éramos partido político. Bueno, desgraciadamente ya sabemos lo que pasó con esa petición. La segunda vuelta era en la etapa de pre-campaña. Y la tercera, como candidato, la gente ya lo ubicaba. Ganó una elección, ganó con más de 10,000 votos diferentes. Entonces, ¿esto qué significa? Si se hace el trabajo bien de abajo, se gana. Y se gana con los mejores hombres y mujeres. O sea, no necesitamos gente que ya haya estado en otros... Sí. Pues llamamos los famosos... Sí, ustedes aceptan de otros partidos, unos renuncian, traicionan, se van. Y esto, de alguna manera, a uno como ciudadano dice, bueno, ¿qué clase de ética puede tener alguien que se acomodó en el PRI, en el PAN, en el PRD y termina con Morena? ¿Y ustedes los acogen y los hacen diputados o no? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente también para depurar personalidades que tienen una trayectoria pues bastante dudosa, ¿no? O que ya han tenido algunos errores en su actuar político. Y bueno, también Morena es un partido nuevo que día a día también va perfeccionando sus mecanismos de selección y afiliación. Apenas se formó o se aprobó el reglamento de la Comisión de Honestidad Nacional de Honestidad y Justicia, y yo creo que va a venir nuevas reformas a los estatutos, sí, de nuestro partido. Sin embargo, bueno, estas personas que están llegando, pues también están firmando un acuerdo de unidad, que están sumando y que han entendido que si no logramos tener pues la presidencia en el 2018 va a ser muy complicado para la ciudadanía, incluso para los demás partidos políticos, sostenerse bajo un régimen muy entreguista, ¿no? Entonces, sobre eso estamos trabajando. Le decimos a la ciudadanía que tenga la confianza,
Nosotros vamos a ir cada día perfeccionando nuestros mecanismos de selección también de candidaturas, ¿no? Oye, también veo mucha gente joven, Morena. Veo gente que de repente, mira, los jóvenes llegan con un ritmo diferente, ustedes están jóvenes, llegan con una necesidad de cambiar, de mover al país de otra manera, y se encuentran con bloques dentro de los mismos partidos, dentro de Morena, hay bloques que no están de acuerdo en avanzar al ritmo diferente, o porque no les cae bien, o sea, y en todos los países es lo mismo. Pero creo que esta va a ser una elección decisiva donde los jóvenes van a tener ese voto. Sí, esa es la gran ventaja que tenemos como partido. La verdad es que Morena es un partido joven y que está sostenido principalmente por la juventud. Es un reto que tiene Morena de ir sustituyendo la plantilla política por los nuevos líderes políticos. No solo en Oaxaca, en el país entero hay varios jóvenes jugando ya un papel importante. Entonces, uno de los retos de Morena es precisamente quitar esa nata de políticos que ya de alguna forma tiene que venir un cambio generacional, y pues tenemos que ir preparando a los jóvenes para que puedan asumir el gran compromiso que tienen con la historia y con su país. Esta parte de que hablamos de los jóvenes, vemos también algunos personajes de la política o de la sociedad que se han involucrado con Morena, que yo a lo mejor nunca hubiera pensado que estuvieran con ustedes. ¿Cómo quién? Digo, no sé, gente que en su momento la vi trabajando en el gobierno del estado, uh-huh. Un gran amigo, por ejemplo, Osvaldo, uh-huh. Gente que se ha involucrado y que tiene esa capacidad. Sí, pues, bueno, en el caso, en el ámbito local, ¿no? Hay, sí, hablo del ámbito local, hay, por supuesto. Pues hay cuadros destacados. Osvaldo es uno de los que, bueno, a lo mejor no lo ha dicho públicamente, pero es uno de los que inició en Morena, o sea, inició, fue nuestro primer candidato a la presidencia municipal, ¿no? Que bueno, no hizo mal papel, ¿eh? Que no hizo mal papel, estuvo muy cerca, se enfrentó a una coalición de tres, del PAN y el PRD, y bueno, por otro lado el Partido Verde y el PRI, y se enfrentó a candidatos independientes que, de acuerdo a la reforma electoral de 2014, ya pudieron participar, y bueno, estuvo muy cerca de ganar la presidencia, ¿no? Así como él, hay mucha gente muy destacada en Oaxaca, pero a nivel nacional yo creo que es donde se refleja más, ¿no?, la participación de la gente empresarial. Por ejemplo, Alfonso Romo, que sí, bueno, ya venía apoyando desde el 2012, pero creo que en esta ocasión es donde está haciendo un papel más destacado, forma parte del, mejor dicho, dirige el proyecto de nación que presentó Andrés Manuel el 20 de noviembre en la Victoria Nacional, y se han incorporado mucha gente de diferentes sectores, y yo no veo mal que la gente se sumen a través de la Cuerda Unidad, diferentes actores, diputados locales del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano y de otros partidos. Yo no veo nada mal, siempre y cuando la intención es aportar para transformar el país, porque no lo vamos a hacer nada más solos. Morena no va a lograr la transformación por sí sola como partido, sino que tiene que sumar la gente de la sociedad civil, y como dice Andrés Manuel, no podemos confiarnos, ¿no? Vamos arriba de las encuestas, pero eso no significa que nos confiemos. Tenemos que lograr convencer a más gente, sumar a diferentes sectores. Ahorita existe una estrategia de descalificar a Morena, Andrés Manuel. Pues hasta contrataron a una joven que anda dando conferencia en las universidades. Ajá. Pues hablar mal de Andrés Manuel, además es extranjera, ¿no? Comparando que el gobierno de Andrés Manuel va a ser como Venezuela, o sea, algo fuera del contexto nacional, y yo creo que ante eso tenemos que estar preparados. Yo le he dicho, no, Andrés Manuel no inspira en gobiernos de otros países, sino inspira en su propia historia de México, y prueba de ello es que… de otros países, lo compara mucho con Venezuela. Así es. Y bueno, esta chica es la que anda… Antes de llegar a este programa estaba yo viendo un video donde estuvo en la Universidad de Puebla
pues un profesor lo cuestiona y pues demuestra la intolerancia, ¿no? Entonces yo no comparto ese tipo de cosas y la gente me dice, no, es que, o la gente que cae en ese tipo de estrategia dice, es que el gobierno de Andrés Manuel va a ser como Venezuela. Yo digo, no es cierto. Si no, no hubiera invitado a Alfonso Romo, que es del sector empresarial, o Esteban Moctezuma, o sea, ustedes conocen la historia, sí, claro, de Esteban Moctezuma. Programa, precisamente, ¿no? Mencionábamos eso, hacíamos un comentario. Bueno, pareciera que Obrador también ya se fue y ya perdonó a los inversionistas, a la iniciativa privada, pareciera. No, Andrés Manuel no, nunca se peleó con la iniciativa privada, sí. Simplemente que en su momento pues fue el ataque mediático muy fuerte de parte de las televisoras, poniendo el eslogan de que Andrés era un peligro para México. Hoy la ciudadanía sabe que el peligro para México es que se siga gobernando con este sistema económico que traen los gobiernos del PAN y del PRI, y entonces es complicado que la gente vuelva a creerles. Hoy empezamos esta charla hablando de que el PRI pues pareciera que vaya a empujar al exsecretario de Hacienda, que es finalmente el causante del gasolinazo. Entonces, yo creo que la ciudadanía no va a premiarlo por ese actuar. Entonces, el PRI o le está queriendo apostar a la corta memoria de la ciudadanía, o de plano es una burla que quiere hacerle al ciudadano mexicano al destapar a este señor como su probable candidato a la presidencia de la República. Entonces, por ahí es que creemos que la gente ya no está tan alejada de los problemas, porque está sintiendo ya en su vida cotidiana las malas políticas y malas decisiones del gobierno en turno. Ahora, aquí en Oaxaca, ¿cómo ven al gobierno de Alejandro Murat? ¿Cómo lo ven? O sea, este año que ya rindió un informe, ¿cómo lo catalogan? ¿Cómo es su sentir? Bueno, yo seguí su informe, pues yo no vi nada nuevo. O sea, yo creo que estamos igual, yo no veo ningún cambio. Y todo eso también es parte de la política nacional. A nivel nacional no estamos bien, en la economía, en inseguridad. Pero en Oaxaca tampoco el gobierno del estado pues hace un esfuerzo para atender los problemas que el estado en estos momentos. ¿Cuáles serían esos problemas graves que hemos atendido? Lo que todos sufrimos todos los días, el tema de los bloqueos, ¿no? El tema de salud. No hay medicamentos en el centro de salud, no hay doctores, de inseguridad. Cada día ves en los medios de comunicación en donde ya encontraron una jovencita muerta en algún lugar, y pues no vemos algo claro. Y el problema que Oaxaca tiene, el tema de los bloqueos, y ya no solo son los maestros que demandan la reforma educativa, sino que los propios aliados del gobierno del estado, como es la CTM, ustedes lo vieron hace unas semanas, en donde prácticamente nos estuvieron secuestrados, ¿no? No sé qué pasa ahí, que el propio gobernador no tiene la capacidad de enfrentar esos graves problemas que tiene el estado. En su informe no vimos nada nuevo, o sea, fue más de lo mismo. Tenemos a un gobierno integrado por juniors que no conocen el estado, que no conocen los problemas. El gobernador, el propio, pues sabe cómo viene su cómo se construyó su candidatura, ¿no? No ha vivido en Oaxaca, y cuando empezó a recorrer el estado pues cometía varios errores. En los eventos públicos anunciaba mal los nombres de los municipios. Se esforzó, pero eso no resuelve los problemas del estado. Bueno, ¿no? Y si no resuelve los problemas del estado, por ejemplo, ustedes como partido, como Morena, en esta nueva oportunidad de contender y de ganar en su momento, si fuera posible, o sea, ¿qué, como ciudadanos, qué nos aportan? Digo, porque está bien el discurso de que está mal, digo, no defiendo a nadie, puede ser PRD, está mal y no hacen mal, pero les pongo el ejemplo, vamos, sucedió con Calderón y con Fox, que prometieron que iban a salvar al mundo,
y terminado siendo peor o lo mismo. Sí, este, ¿cómo creerles a ustedes también? Así es. Mira, este, sobre el informe del gobernador del primer año de ejercicio, pues nada más basta con preguntarle a la ciudadanía de Tlaxiaco, que fue una promesa de construir el hospital, si ya lo construyó, si ya se cumplió. No se ha cumplido. Medicinas, el abasto de medicinas en los hospitales, en las clínicas, no se ha hecho esta, no se ha resuelto este problema. Inseguridad, pues nuestros policías fueron exhibidos ya a nivel nacional, pues algunos malos elementos, pero pues, robando a casa habitación en la zona de la cuenca. Entonces, esto habla de una descomposición muy fuerte, de falta de gobernabilidad también ya que está enfrentando. ¿Y Morena el no está gobierno descompuesto todavía? No, mira, este, ¿cómo creerle a Morena o por qué sí nosotros poder pedirle a la ciudadanía que tenga esa confianza? Bueno, lo que está en juego realmente aquí son los el sistema económico que se está implementando. PAN, PRI, PRD incluso está apostándole al proyecto económico neoliberal agresivo de una explotación salvaje del hombre por el hombre, sin ningún respeto al medio natural, a los recursos naturales, con una política entreguista. Lo que se plantea y que se presentó el día 20 de noviembre, pues es un proyecto alternativo de nación, ¿no? O sea, es como si caminar hacia una sociedad con la riqueza, la distribución de la riqueza más equitativa. Eso es el problema que tenemos en el país, ¿no? Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. ¿Y a poco crees que pobres, los ricos, ¿no?, van a dejar que llegue Obrador y les diga, vas a ganar tanto dinero? Digo, los ricos van a defenderse como gatos, como siempre lo han hecho, como gatos boca arriba. Sí, mira, esto pasa por un acuerdo también nacional con la clase empresarial. Por eso se ha incorporado actores empresariales que están trabajando ese tema. Sí. No es que el rico deje de su ganancia, simplemente que tenemos que distribuir mejor la riqueza, que lo que está en la ley hay que aplicarlo. Tenemos un problema de corrupción muy fuerte en el país, ¿no? Hay empresarios que no pagan ni un impuesto y son los que tienen mayor Oye, beneficio. Para ellos es ganar, ganar. Para ellos es ganar, ganar. Para aquí nosotros es que lo que sea justo pagar es lo que tienen que pagar por parte de los empresarios y por parte de las grandes empresas transnacionales que llegan, ¿no? Claro. Permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos, exactamente son las 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos en vivo en Canal de Medios. Gracias, Francisco J. Sánchez. Gracias al equipo de Medios. Gracias, invitados de Morena. Sí, gracias, Francisco. Mañana tenemos una mesa redonda, una plática como esta con Francisco, con los compañeros, a partir también de las 6 de la tarde, y hablaremos de ese tema de los candidatos, le digo yo, porque son así de repente medio estatos, pero platicar cuáles son las propuestas. Hay dos caras ya visibles, que son Morena, PRI. Analizar hoy en este contexto los cambios que hizo el presidente en su gabinete, cómo lo vemos también desde Oaxaca. Oaxaca, por historia, le aportaba muchos votos al PRI, ahora ha cambiado este esquema. Todo eso vamos a platicar con ellos, es que no se pierda mañana a 6 de la tarde, va a estar interesantísimo, se lo digo como hoy. También gracias a Mónica García Toledo del Distrito Federal, gracias. A Tlacolula, Maffer, también un saludo y un abrazo. También a Jesús Trisa, gran amiga, excelente fotógrafa, gracias. A Mario Beller, también hasta la Ciudad de México, gran oaxaqueño, le encanta promover a Oaxaca, le encanta sentirse oaxaqueño. Y la verdad, Mario, un gran abrazo. Y como siempre, el éxito para todo lo que tú haces. Un día espero tenerte aquí en este pequeño estudio, Mario, y platicar de ese trabajo, de las presencias de Oaxaca en México, de tus conciertos, de tu participación en el teatro, en las telenovelas. Genial, genial, un buen oaxaqueño, un gran amigo. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Canal de Medios.
Continuamos, amigos, gracias. Son las 5:33, 5:33. Gracias a todos aquellos que nos siguen, ¿eh? Estoy en serio a gusto, impresionado, de todas aquellas personas que están presentes de esta plática, que serán a esta hora en la tarde diferentes temas. Estuvimos este fin de semana allá en la Sierra, en la Universidad de la Sierra, una grata experiencia, el trabajo que están haciendo esta semana de actividades culturales que tienen ahí. Y una banda de música, la vamos a poner en alguno de estos días. Qué increíble banda de música, excelentes músicos, hay escuela y es una parte también de nuestro estado que habría que ponerle atención, habría que cacarear lo que están haciendo esas universidades, el nivel educativo que generan y que salen de la universidad. La verdad, yo quedé impresionado. Vaya, un saludo para todos ellos también. Un saludo también a los amigos de ETLA, gracias amigos de ETLA, a nuestros amigos que nos ven en el y nos escuchan en el Valle de ETLA, así en el Valle de Ocotlán, saludos que nos siguen también, saludos a Romeo, saludos a Benjamín, que siempre están muy pendientes. Y bueno, si el noticiero es a partir de las 8 de la noche, yo voy a tener el programa de Agenda de Medios, yo me voy a Canal 9, ahí a partir de las 7 de la noche, estaremos también en una interesante entrevista, comparte de su equipo también, estará en el programa de Corte B. Bueno, continuamos, se integra también al panel Noel Ramírez Domínguez, fundador de Morena, tres fundadores de Morena. Ya nació, creció, se cambió de pañal, ¿cómo lo sientes ahora? ¿Están listos para esta gran batalla que dicen, al menos en Oaxaca? Sí, buenas tardes, mi nombre es Noel Ramírez. Sí, yo creo que Morena tiene una gran oportunidad hoy día, porque prácticamente no solamente es el partido, digamos, el que debe o no estar preparado, sino la misma sociedad cada día está tomando conciencia, creo yo, y ve a Morena como una herramienta necesaria para participar políticamente y cambiar la situación de cosas. Por eso yo creo que Morena, en lo interno, se está fortaleciendo cada día, pero también la sociedad lo está tomando con gran aprecio. Morena ha estado avanzando, ha estado fortaleciéndose, e internamente se ha estado desarrollando, dando cabida, ¿no?, a todas las opiniones de los diversos sectores de la sociedad, y por eso yo creo que sí, Morena está bien en estos momentos y vamos bien rumbo a 2018, el próximo año, que será fundamental. ¿Esperan esta parte de las campañas de denostación, agresivas, con tal de reventar a un candidato? Sí, eso es inminente, ya empezó la guerra sucia, pero estamos preparados para eso. La ciudadanía también ha cambiado su forma de pensar y por eso el reto que tiene Morena es que en su proceso interno pues salgan los mejores hombres y mujeres como propuestas para aspirar los cargos de elección popular, y bueno, encabezados también, esperemos que se den los tiempos electorales para que se registre nuestro dirigente máximo hacia la presidencia de la República. ¿Esto en qué tiempo se tiene pensado que se registre, o más o menos cuál es el proceso que va a seguir para el candidato de Morena? Se anunció Andrés Manuel hace unos días en su Twitter que el 12 de diciembre se va a registrar como precandidato a la presidencia de la República. ¿12 de diciembre? ¿Por qué? ¿La Virgen de Guadalupe? ¿O tendría que ver algo? No, no tiene que ver nada. La fecha pues es según el calendario que aprobó el Consejo Nacional de Morena. ¿No será un presagio? No lo digo en los contextos. 12. Son coincidencias. Muchos mexicanos tenemos esa creencia y esa fe, ¿no? Yo lo veo más por el calendario electoral de Morena que aprobó en el Consejo Nacional del pasado 19 de noviembre. Oiga, ustedes que están de alguna manera cerca de Obrador o de su gente, se han dicho muchas cosas sobre Obrador. Una de ellas que pues es un cacique que le gusta imponer, no le gusta ceder, no es intransigente, ¿cierto? No, lo que pasa que hay, yo creo que opiniones respecto de ese tema, ¿no? Más que nada cuando ya empieza el proceso de selección de candidatos, cuando esas voces salen, ¿no? Pero como ya lo dijo el propio Ricardo Monreal, que el licenciado Andrés Manuel tiene una virtud, ¿no?, que es hablar de frente como son las cosas, y a veces ya ha metido en problemas por eso, ¿no?, por el simple hecho de ser muy sincero al decir las cosas. Pero no, yo creo que Andrés Manuel ha sido un hombre que ha sido
tolerante a las opiniones internas. El responsable de cómo se maneja Morena en el país, sí, somos todos los militantes, no solamente sí, Andrés Manuel. ¿Sí lo dejan opinar? Claro, claro, si no, pues estaría las propias instancias de Morena, que es la Comisión de Honestidad y Justicia, los consejos estatales, los consejos nacionales, el Congreso Nacional, y pues como el propio estatuto lo establece, los comités de base, que es donde muchos formamos parte, ¿no? Desde abajo. Entonces ahí es donde tenemos que expresar las opiniones, ¿no? Y la muestra de que Andrés Manuel ha sido un hombre que ha dado apertura es que en su proyecto, los que elaboraron este proyecto que no es final, es una propuesta de gobierno del 2018-2024, pues participaron diferentes voces, ¿no? Empresarial, jóvenes, muchos dirigentes que han tocado el tema indígena por muchos años han estado en este proyecto, ¿no? Sí. Retomando un poco, bueno, no estaba él, el tema del agua es un tema que ha sido prioridad, con muchas reuniones, mucho trabajo. ¿Sí se suma la gente a este proyecto? Porque pareciera que el agua la vamos a tener de por vida, que no importa tirar litros y litros y litros y la abrimos la llave y ahí está, pero de repente se nos va un día, dos días y se nos acaba el mundo. Entonces descubrimos lo importante y básico y vital que es el agua para nosotros, y Morena está trabajando en eso. Sí, Morena con su política, como el proyecto de nación que incluso el licenciado Andrés Manuel retoma ya desde hace varios años y que es fruto pues de una variedad de movimientos sociales que tienen décadas en este tema. El agua es una pieza fundamental en todo este proyecto de nación debido a que le da un carácter humano, ¿no? Actualmente hemos visto que desde hace 30 años acá las políticas privatizadoras han tratado de prácticamente hacer mercancía todo, ¿no? Han hecho mercancía los minerales, el petróleo, recursos estratégicos para el desarrollo del país. Como ahora ya probaron todo eso y han visto que pues prácticamente les ha, a un pequeño sector de la economía les ha beneficiado, pero a la gran mayoría de la población no, entonces ahora quieren empezar a meter privatizaciones, a impulsar privatizaciones en sectores como el agua, ¿no? Una cuestión fundamental. Por lo tanto, Morena, fiel a su historia como partido y como movimiento, está encabezando esta lucha en contra de la privatización del agua, porque sabemos pues es un elemento fundamental y que tiene un rasgo estratégico, ¿no? Para la economía de México. La sociedad en su momento a veces pareciera que la sociedad no le importa los temas políticos, que no le importa los temas económicos, pero en temas como el agua yo creo que la sociedad sí debe tomar conciencia y está tomando conciencia cada día más. Es por eso que podemos ver las encuestas hoy día, ¿no? Que el proyecto de Andrés Manuel prácticamente tiene una elevada aceptación dentro de la sociedad mexicana, por eso mismo, por el rechazo, consciente o de manera inconsciente un poco, del rechazo de todas esas políticas que se han llevado a cabo por 30 años, ¿no? A mí me preocupa, digo, como ciudadano, ni en ningún otro ámbito, se me hace tan difícil, no imposible, tratar de, en estos ofrecimientos que hace Obrador, de que, bueno, la gasolina va a bajar, que lo entiendo, digo, fue un mecanismo muy diferente el que nos llevó a esta situación, que vamos, la educación va a funcionar, que vamos a cerrar el aeropuerto, que vamos a vender el avión. O sea, pareciera que son declaraciones o muy oportunistas o muy sensacionalistas para que yo les crea como ciudadano. Sí, lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a que todo es complicado y que se necesita fórmulas demasiado complejas para poder afectar favorablemente la economía de los mexicanos. Una de las fórmulas que plantea Andrés Manuel es precisamente acabar con la corrupción. El problema de la corrupción, la impunidad que rodea toda esa corrupción, es lo que está afectando la economía del país. Se roban mucho dinero y lo están haciendo cada vez más descarados. Entonces, con lo del petróleo, de la gasolina, pues la propuesta de Andrés es la construcción de refinerías y meter ese recurso que se va a recuperar de las manos de los que están saqueando la riqueza nacional, pues a construir refinerías y con eso poder bajar los costos de gasolina y diésel. Y eso viene en un efecto dominó. Si baja la gasolina, también
baja el transporte público y los alimentos, saben que la mayoría se transporta con vehículos a gasolina. Entonces, es un beneficio enorme que en su momento tal vez la ciudadanía no lo percibía así, hoy lo ven de esa manera. Lo que ya no entra a Pemex, pues finalmente se queda en manos de las empresas, y ese dinero ya no se puede ocupar para salud, ya no se puede ocupar para educación. Hoy los padres de familia tienen que pagar los recibos de luz, si se quiebra un cristal hay que cooperar, y antes con el recurso, los excedentes que había de la venta de petróleo, pues el gobierno podía hacer esas políticas sociales. Claro. Saludos a Huitzo, a Judith Ruiz, se nos está siguiendo, gracias. Saludos también a los amigos de San Felipe del Agua, gracias. A Rivera de la Toya, gracias, que nos siguen en este momento. Hablar de estas propuestas, hablar de las soluciones, nosotros como ciudadanos estamos preparados también para asumir, porque como decía él acertadamente, pues si me hizo justicia la revolución, lo que menos quiero es que me lo quiten. O sea, le apuesto a que pues, nadie se mueva y ahí sigue igual, ¿no? Porque me siguen generando un ingreso. Tenemos unos salarios mínimos que son, perdón, pero es una burla, ¿no? 73 pesos, ¿para qué nos alcanza? Y yo me pregunto, ¿no pudiera pasar como Salvador Allende llega, hace un gobierno más del pueblo, pero esos grupos, entre el ejército, entre los inversionistas, lo ahogan? Para eso pues tenemos que estar preparados la ciudadanía para enfrentar a todos esos poderes. Yo lo que yo pienso, y seguramente mucha gente, que Andrés Manuel llegando a la presidencia se va a enfrentar a otro tipo de problemas, ya no solamente internos como país, sino al exterior. Tenemos a un presidente, Estados Unidos tiene un presidente que ya ha fijado su posición sobre la política migratoria. Y sobre Obrador también. Exacto, o sea, pero ante eso vamos a tener que enfrentar. Para poder construir esas refinerías que propone Andrés Manuel en su proyecto de nación, tenemos que enfrentar ese tipo de intereses internacionales que actualmente son los que influyen, son los que deciden la política económica del país. Y lo vimos el día de hoy, o sea, el PRI destapa un neoliberal para encabezar su proyecto, para que sigamos con ese camino del saqueo, de entregar los recursos naturales a los extranjeros, ¿no? Lo proyectan como alguien nuevo, como alguien honesto, ¿no? O sea, su padre de este señor pues, fue responsable de la deuda que los mexicanos aún seguimos pagando, lo que es la Fobaproa, ¿no? Y el PRI lo presenta como un hombre honesto, un hombre preparado. Quizás está preparado para aumentar impuestos, para permitir más saqueos, más corrupción. Aquí tenemos a la propuesta de Andrés Manuel, que además ya demostró su experiencia en la Ciudad de México, fue el segundo alcalde mejor calificado en ese tiempo, ¿no? La mayoría de sus propuestas de gobierno lo cumplió. ¿Y cómo lo cumplió? Pues con un gobierno austero y poniendo el ejemplo ante la corrupción, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros, es la fortaleza. O sea, cuando vamos a hablar con la gente nos cuestiona, ¿y cómo van a lograr eso? O sea, decimos, ya tuvimos la experiencia, hubo buenos resultados, esa es nuestra carta de presentación. Y conscientes de que vamos a enfrentar a grandes problemas. Pero después, además conscientes también de que si fallan, digo, la oportunidad es una oportunidad de oro, que si no se aprovecha o si no cumplen, digo, se estará acabando su propia tumba. Como sucedió con el PAN, digo, yo le pongo el nombre y letra, ¿no? Experimentó claro. Con Calderón, y con Fox, y quedamos desolucionados, ¿no? Igual puede pasar con Moreno y con Obrador. Yo creo que aquí va a ser algo, nosotros tenemos la confianza de que las cosas van a ser diferentes, ¿no? Como comentaba el tema de Salvador Allende, un gobierno de Chile en que enfrentó grandes problemas después de querer implementar una política que beneficiara en ese tiempo a los más pobres, y pues el propio gobierno de Estados Unidos orquesta una campaña y lo destruye. En México no se trata
de no vamos a permitir eso, ¿no? Para eso la gente tiene que estar organizada, porque todas las decisiones se van a tomar mediante consultas, ¿no? Para poder lograr hacer muchas cosas necesitas contar con el apoyo del pueblo, como Lázaro Cárdenas en su momento expropió el petróleo que Porfirio Díaz lo había entregado al extranjero, ¿no? Vamos a retomar ejemplos de nuestra gente que ha gobernado en el país. Por eso Andrés Manuel insiste, nosotros nos inspiramos en la lucha del pueblo de México, no del gobierno, de otros gobiernos, de otros países, ¿no? Y bueno, yo creo que tengo la confianza de que las cosas van a... Muy bien. Pues déjeme decirle, ya son las 5:50, nos despedimos, ya se fue la hora. Yo quisiera pedirles un mensaje final antes de despedir esta transmisión, por favor. Sí, pues aprovechar tu espacio y la gente que está siguiendo esta transmisión a que den seguimiento al tema del agua. Yo creo que lo más importante hoy que tenemos que estar enterados es sobre el destino que va a llevar en los próximos días la lucha para que no se privatice el agua. Es importante que nosotros tengamos la conciencia de participar, de involucrarnos en esta decisión. Yo siempre digo que el agua es vida, y bueno, sin la vida, pues, ¿para qué queremos riquezas, no? Entonces, un llamado a toda la ciudadanía que esté pendiente, que se informe de la iniciativa que el PRI presentó en el Congreso para poder privatizar el agua, ¿no? Muy bien, por favor. Llamar la atención a la ciudadanía que temas tan prioritarios como el agua, como los energéticos, como los recursos naturales, las minas, que son elementos necesarios para el desarrollo de nuestro país, que estemos atentos a qué pasa con ellos, ¿no? Porque durante los últimos años se ha venido privatizando, y el punto más álgido, yo creo, de todas estas privatizaciones ha sido el agua, es el intento de privatizar el agua. Tenemos nosotros conocimiento de estos procesos que se han dado en América Latina. Sabemos que en Cochabamba, Bolivia, en el 2006 se privatizó el agua. Sí. E incluso la ley estaba planteada de que las personas no podían recoger agua de la lluvia. Entonces, porque así no se alimentaba el manto freático y las empresas no podían, claro, extraer el agua para venderlas, ¿no? Entonces, pareciera irracional esto, pareciera una mentira, pareciera algo, un sueño, un mal sueño, pero sin embargo lo estamos viendo. Está pasando en América Latina, está pasando en la India, está pasando en África. Grandes empresas transnacionales están apoderando de un recurso vital que atenta incluso contra la humanidad misma. Por lo tanto, a todos los compañeros oaxaqueños, a las madres de familia, a los jóvenes, a los estudiantes, a todo el pueblo en general, estar atentos a lo que pasa en el Congreso, claro, de Oaxaca, porque ya se aprobó en Puebla, en la Ciudad de México, están por aprobarla. Es decir, no solamente es Oaxaca, no es una iniciativa que nació en el Estado, uh-huh, es una iniciativa de corte internacional que tiene este objetivo, ¿no? Prácticamente hacer mercancía la vida. Muy bien. Mensaje final, ya nos quedan unos minutos. Pues bueno, invitar a toda la ciudadanía, en especial a los jóvenes. En el caso con el compañero Nael, estamos retomando lo que es Morena Jóvenes y Estudiantes, que en su momento, en el 2012, fue un empuje muy fuerte al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y también invitar a la ciudadanía que nos sigue en la plataforma virtual para aportar ideas sobre el proyecto de nación de Morena. Eso es lo que se presentó. Lo vamos a leer, claro, todo el programa completo. No es algo final, no es proyecto final. La idea es de que las personas aporten las ideas, que lo revisen, ¿no? Y en su momento, pues, ya cuando iniciemos la campaña. Es un trabajo enorme esto, Es un trabajo enorme. Participaron mucha gente, de todo el país. En el caso de Luisa Alcalde, fue la exdiputada de Movimiento Ciudadano que inició con Morena Jóvenes Estudiantes en 2012, pues hizo una gran aportación en lo que es el apartado de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que es algo bueno y vale la pena revisarlo. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues yo les agradezco, espero que no sea la primera oportunidad.
oportunidad, ya cuando también estén en campaña, espero que vengan para, más que cuestionarlos, platicarlos. Queremos hablar así, confiamos en que como ciudadanos, más que como partidos, tomemos en cuenta que el trabajo que haga cualquier partido es un trabajo que hunde o levanta a México. Creo que estamos en esa disyuntiva, ya no hay medias tintas, creo, en este momento, en nuestro país, quien reciba, en este caso, diría yo, pues la bendición, la línea, que sean los candidatos, que piensen que la ciudadanía ya ha cambiado. Y aquí quedaron grabados de que no van a cambiar, de que son leales, de que van a aportarle. Yo quisiera también tenerlos, si en su momento están, para platicar de eso y de esos cambios que proponen como oaxaqueños, como ciudadanos. Gracias. Nos vemos nosotros en Canal 9, en Corte B, a las 7 de la noche. Ya vamos para allá. Seguiremos hablando de este tema. Los espera mi amigo y hermano Cornelio Merlín a partir de las 8 de la noche con el noticiero. Él va a estar ahí, sígalo también en Canal de Medios. Y yo los espero mañana con una entrevista a esta mesa de trabajo, esta mesa de diálogo con diferentes periodistas. Descanse. Nosotros, yo en lo personal, lo veo mañana, pero nos vemos en Corte B. Gracias.